posible todo lo que son los trabajos de tenencia que protege de los bomberos. Hola, buen día. Bueno, sí. ¿Lo hacemos en poco tiempo? Sí, más a corre una segunda, una semaneta. Habrá que evaluar primero qué es lo que ha motivado. Hola, ¿qué tal? No estoy un poco. José Zapatero. Es un hecho que conmovedor, inexplicable, inesperado, y que en ocasiones, viendo cómo se rescata ante un terremoto, una persona atrapada con pocas, si lo decimos aquí, con pocas esperanzas de estar aquí por cuestiones de viajes, pero hasta aquí, igual que la del gobierno, te han dejado todo. Finalizo mi corta intervención, daros las gracias a todos vosotros, que sois los que lleváis el uniforme, pero un uniforme que algunos parte del edificio, y esto para nosotros nos pone la piel de gallina y lamentamos. Bueno, vale muchísimo, por tanto, ya agradeceros el trabajo que hicisteis. Bueno, muchos sentimientos de familias que lo están sufriendo mucho. La solidaridad pues también. Hay que ver exactamente el estado de la situación, si nos podéis informar de exactamente cómo se ha producido todo. La vez pasada han prevenido una notificación de que se había derrumbado un edificio en Peñíscola. Y automáticamente va a hacer un despacho automático.